Welcome to San Andreas. I'm CJ from Grove Street. Land of the heinous gangbangers and cold. ¿Dónde está la gata que no habla guitida? ¡Pa'lante! ¡Dios mío! ¡Otra suscripción! ¡Ay, juepucha! ¡Papi, otra suscripción de Samuel! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dato! ¡Ay, Dato! Samuel, otra suscripción de Yo una vez. ¡Thank you, bro! ¡Viva Alemania! ¡Los dos son alemanes! ¡Unterstanden! ¡Volkswagen! ¡Unterstanden! ¡Attach! ¡Volkswagen! ¡Aló! ¿Qué más, abuelita? Yo, abuelo, estoy aquí en el cuarto. ¿Y usted? ¡Usted! Yo la llamo ahora, abuelita. ¡Ay, Dios mío! ¡Pa! ¡Ven! ¡Mira! ¡56 personas, pa! ¡Me tengo que quedar calvo! ¡Mañana me motilo! ¡Ay, juepúchales! Este tío es Honda Z4, mira. Uy, ¿qué está diciendo? No estoy diciendo nada. Gallardo. Creo que me acuerdo. Toda madre, parece que desde ahí tuviera la sub. Has tenido como una racha positiva de suscripciones desde ahí. Hermano, quítate el ventilador del micro, tío. ¡Voy a arrancar! ¡Soy el chofer! No se me olvida nunca, bro. Quítate el ventilador del micro, hermano. Cuando vas a arrancar y eres el chofer, ¡voy a arrancar! Oye, ¿qué pasa, Pipe? Porque chilla. Hermanitos, por los 2000 seguidores, se los agradezco mucho, de verdad, gracias a todos los que me apoyan, de verdad. Buenas. No estaba mamando gallo, mira, está feliz, ¿no? Ya me regañaron en directo, me regañó mi mamá en directo. Dale gracias a todos los que me ven diariamente, darle gracias a todo el mundo, a Pollito, al Gitano, al Murphy, al compadre Brian, al compadre Argentino, al compadre Pipe. Hola, vengo a atacar la tropa, ready, atacar tropa. El Gitano Patriarca, bienvenido. ¿What? ¿Ah? ¿Cómo que no soy papá? ¡Ay, verga! ¡Qué poco gente! ¡Ey! ¿Cómo que no soy Bad Bunny? Yo sí soy Bad Bunny. Es que me ven y me preguntan por qué he visto caro. ¿Cómo que no soy Bad Bunny? Déjame, pásame la gafa. ¿Cómo que no soy Bad Bunny? ¡Tú no me callas! ¡Verga! ¡Verga! ¡Me jodió el Rubio! ¡Rubio! ¡Me jodió el Rubio! ¿Cómo? Yo sí soy Bad Bunny. Es que me ven y me preguntan por qué he visto caro. ¿Qué? ¿Tú no ves que yo soy caro? Es que yo lo veo normal. ¡Me miran raro! ¿Qué? ¿Qué?
con nadie me comparo. Es que yo lo... ¿Cómo que no estoy Bad Bunny? ¡Ey, bienvenido! ¡What the fuck! ¡Rubio! ¡Ey, me hostió el Rubio! ¡Ey, ey, no eres Bad Bunny, pero que sí soy Bad Bunny, se lo juro! ¡What the fuck! ¡Ey, qué poco! ¡Alguien está corriendo! ¡Estamos aquí! ¡No, no, no! Tengo, tranqui, tranqui. Ok, pues vamos, 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 vamos. Okay, pero vamos es que creo que está la calva. La... ¡Oh! ¡Sí, ¡corre! ¡Voy en bola, voy en bola! Ah, me hubieras dicho. ¡Eom, mapsapar, erom, nahe! ¡Well, bye! ¡Hola! ¿Onda? ¡Estoy! ¡Trolado, la loca! Ali contra Mr. Pajas. A Ali decidiendo, te voy a matar, Ali. Ya, cara. Corre, Ali. Corre, Ali. Sonido, Ali José. Corre, corre. No parece verga. Pero... ¡Coge el coche! ¡Ese eres tú! ¡Ese eres tú! ¡Ey, es Alex! ¡Ey, ese es Alex! ¡A la verga! ¡Corre! Alex, Alex, vamos a hacer un trato. ¡Alex! ¡Alex! ¡Alex, vamos a hacer un trato! Mira, nosotros decimos viva España y no nos mata. Viva, ¡ale, ale! ¡Viva España! ¡Ale! ¡Ale! ¡Yo soy español! Ale, mira, yo duermo en una cama, ¿no? ¡Ah! Y arriba España. Más 11, bien, bien. Ahora sí, niños, adelante. Niños, vengan a mí. No, eso sonó muy mal, María. No. Dios, qué chido. A ver, y tiene. A ver. Y tiene el abanico en el micrófono. Abanico en el micrófono. Abanico en el micrófono. Abanico en el micrófono. Y también chilla. Acaba de pasar una tuqueca por mi cara, pero bueno. La gente debería ir a Yo Me Llamo. Hermano, también sé cantar como Robert. Se viene. Ay, ay, ay. Pollito. Y Pollito no echa mentira, ¿viste? Ay, ay, ay. ¡Dios mío!
que les muestre, perdonen si estoy un poco desubicado. ¿Quieren que les muestre lo que pasó? ¿Cómo fue el mensaje? ¿Cómo fue el mensaje? Se los muestro, o sea, aquí lo tengo todo. Lo primero que hice fue, dar gracias a Dios, subir un tweet agradeciéndole a Stylus Obsession, a toda su bonita comunidad, a todos los que me han apoyado. Mi reacción literalmente fue la siguiente. Yo estoy en Twitch cuando de repente me aparece un mensaje en la parte superior derecha de la pantalla y me dice: te damos la bienvenida al programa de socios de Twitch. Y yo quedé. Lo primero que yo hago es saltar, tiro la silla, la silla gamer, tiro la silla gamer, la mando a comer mierda a la silla gamer y grito, le grito: ¡Samuel! ¡Samuel! Mi papá estaba dormido, todo el mundo se levantó. Una locura. Epa, casi daño el micrófono. Epa, activé el turbo, pa. Y de verdad, mire, aquí se lo voy a mostrar. En la parte del cofrecito le doy. Y miren lo que aparece. Enhorabuena, acabas de conseguir acceso exclusivo al programa de socios de Twitch. Y cuando veo que el correo, hermano, y me llegó el correo creo que no lo puedo mostrar porque tiene un poco de cosas en inglés, pero muchachos, de verdad, una jodida locura. Grité una locura después de 2 años streameando, una jodida locura. Pero bueno, este clip que les voy a mostrar fue hace un año y medio, más o menos. Un año y medio, más o menos. No tenía PC. No tenía, simplemente streameaba con el Play, con una mega de internet. Esto lo digo no para vanagloriarme, porque vuelvo y les digo que este triunfo no lo siento mío, sino lo siento de todos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes se ponen una meta, la pueden cumplir. La vida me ha dado, no voy a decir que golpes extremos, pero para mí sí fueron duros. Y la vida me ha demostrado que tú en este mundo no consigues nada solo, sino con el apoyo de la gente. Si no tienes apoyo de la gente que te rodea, no eres nada. O sea que esto no es mío. Solamente quiero mostrarles este clip para mostrarles que si ustedes se lo proponen y se esfuerzan mucho, sí se puede. Miren este clip. Aquí yo tenía más o menos 4 meses, 5 meses streameando, más o menos. O 3, 4 meses. Este juego que se llama Slender de Arrival. Este juego a mí me encantaba, muchachos. Hice un stream de 3 horas, 2 horas más o menos. Y lo máximo de espectadores que tuve fue esto. Este día lloré. Lo recuerdo especialmente porque este día lloré. Porque me sentía inservible. Sentía que no servía para esto. Porque, ¿sabes? Mira. Miren cuántos tenía. El niñito, claro. Bueno. ¿Qué hay de malo en querer? Bueno, disculpen la cantada, perdón. Ya saben que. Aquí están los espectadores, muchachos. 148 comentarios de la misma persona. De un amigo que me estaba viendo. Y estos son los espectadores. Durante 3 horas. Este día, creo que al día siguiente no hice directo porque me dio duro. Me dio duro, de verdad. Y yo, en mi mente, yo decía, no voy a conseguir eso. O sea, eso es imposible. Eso es para gente. Eso es para otro tipo de gente. Para mí no es eso, ¿sabes? Para mí no es eso, pero. Y después de un año y pico, miren, muchachos. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Vuelvo y repito, no me quiero vanagloriar porque esto es de todo. Solamente quiero decirles que si ustedes se lo proponen, sí se puede, ¿ok? Si ustedes se lo proponen, sí se puede. Independientemente de lo que pase en el futuro, yo estoy muy feliz con esto. No sé qué va a pasar en el futuro. La vida es impredecible. Solo con el hecho de esto, se lo súper, súper agradezco. Cuando estén viejitos, recuerden, yo aporté para que Ali tuviera el partner. Esto fue un logro de todos nosotros. Te quería dar las gracias, muchachos, de verdad. Thank you. Ok, gente, empiezo. Todo empezó el 15 de noviembre del año 2019. Recuerdo que dieron gratis el Outlast 2. Y un amigo mío de la universidad, llamado Luifer, me dijo: hey, ¿por qué no haces directo? Porque estás gritando como nena. Los gritos de nena que ustedes conocen de toda la vida, ¿no? Darías mucha risa en stream. Y empecé, hice un directo en YouTube primero. No me vio ni mi mamá. Y me banearon, no mentira. No me vio ni mi mamá. Pero me divertí, me lo pasé bien. Luego descubrí una hermosa plataforma de color morado como Vegeta. ¡Ey, muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Y era Twitch. Y cuando me di cuenta de que Twitch tenía categorías, o sea, una categoría para Red Dead Redemption, una para GTA, me encantó y dije, esta es mi plataforma, aquí voy a comenzar a hacer directo. Comencé a hacer directo, solamente me veían mis primos, solamente no, que era un huevo, me veían mis primos. El tiempo fue pasando el tiempo, fui variando el contenido, fui conociendo gente muy bonita, como Brian, como Trenecito, como Compar Argentino, como Camilito, en el camino, como Juanes, en la época de Fall Guys. El tiempo fue avanzando y salió, le voy a hacer el resumen para no hacer mucho texto. Salió Fall Guys y yo dije, bueno, voy a ser oficialmente creador de contenido de Fall Guys, dije yo. Voy a ser creador de contenido de Fall Guys, ¿por qué no? Duré 3-4 meses en Fall Guys, full Fall Guys todos los días. Conocí gente espectacular como Regin también. Me acuerdo que Regin me hosteó cuando estaba jugando Outlast 2, me acuerdo perfectamente. Tenía, no sé, estaba como bajo de nota ese día y Regin me raideó y recuerdo
recuerdo que me subió muchísimo el ánimo. Y así fue como conocí a Rey y me subió muchísimo el ánimo. Te lo agradezco mucho, hermano. Luego, cuando salió Fall Guy, conocimos a mucha gente especial. Mucha gente especial. El tiempo fue avanzando. Llegó un momento en que Fall Guy me cansó. Y yo sabía que si yo dejaba de jugar Fall Guy, cierta parte de la gente que consumía mis directos me iba a dar la espalda. Fueron días que estaba muy preocupado. Porque yo dije, si me voy de Fall Guys, si me veían 20, ahora me van a ver 4. Yo estaba muy preocupado. Dije, incluso hablaba con mi familia, hablaba con mi papá. Le decía, papá, ¿qué hago? Fall Guys ya no... Si yo cambio mi contenido, la gente me va a dejar de ver. O sea, ¿qué hago? Pero ya Fall Guy no me gusta. O sea, no quiero seguir. Si sigo en Fall Guy, es por espectadores y no por gusto. No me voy a divertir. Y entonces, un amigo me escribe, que es Ulises, que no sé si está por ahí en el chat. Me dice, Ali, te quiero invitar a una serie de GTA de roleplay. El server se llama Corona City RP. Y yo, listo, vamos para esa, de una. Es mi momento. Sé que a mucha de mi gente no le va a gustar que me pase a GTA, pero... yo me quiero divertir, no pasa nada. Entonces me puse a pensar, ¿qué personaje me puedo ser en el GTA Roleplay? Lo comencé a pensar y dije, ¿por qué no? Nicky Jan, pero no voy a llamarme Jan, sino Nicky Puñeta. Nicky Puñeta es un buen nombre y creo que va a estar curioso. Tenía mis inseguridades sobre si el personaje le iba a gustar a la gente y tal. Y aproveché que en esa época me estaba viendo la serie del Nicky. Y pues, por decirlo así, me sabía la mayoría de las canciones. ¡El Nicky Brr! Exacto, muchachos, el Nicky Brr. El Nicky Brr, el mismo. Comencé a rolear y el primer día estaba súper contento. Me acuerdo que me lo pasé tan bien que ese directo hice 9 horas. Tenía rato sin divertirme tanto en stream. Hice 9 horas el primer día de Corona City. Y me estaba divirtiendo tanto que no me acordaba que estaba en directo. Yo también te amo, chavo, hermanito. Grande, hermanito, grande. Me divertí tanto que hice 9 horas y se me olvidó que estaba en directo. Cuando vine a reaccionar, dije... ¿verdad que estoy en directo? 3 de la mañana. Habían personas viéndome. Habían, ¿pa' qué? Habían como 15 personas viéndome esa hora. Y súper contento. Dije, qué bien me lo pasé. Siento que me quité una carga de encima. Tenía rato que no me divertía tanto en stream. O sea, me quité como una carga de encima, ¿no? Al siguiente día, como a los 4 días, pasa algo curioso. Hice stream de GTA. Me estaba divirtiendo muchísimo. Me divertía como un loco. Cuando termino el stream, cuando fui a ver cuántas personas me estaban viendo, puede haberme divertido... como por 4 horas, me lo pasé súper bien, pero no veía a los espectadores. Tenía 3 personas viéndome. Que a ver, que es mucho. Que le agradezco muchísimo a esas 3 personas y la valoro muchísimo. Gracias por quedarse conmigo hasta la madrugada, esas 3 personas. Pero de tal manera, sabes que el ser humano es así, siempre se enfoca en lo malo. Y pues me desanimé. Dije, voy a volver a Fall Guys. Creo que no era lo mío. Me lo paso bien, pero a la gente no le gusta. A lo mejor, en mi cabeza lo dije, a lo mejor yo me lo paso bien y yo considero que es divertido, pero a la gente no le gusta directamente. O sea, tengo un gusto de mierda y me divierto yo solo y a la gente no le gusta, ¿no? Pasaron 2 días y volví a streamear el roleplay. Estaba en el hospital hablando, no me acuerdo con quién, y de repente llega 3-4 personas en una van. Me dice alguien, un tal Armin, me dice lo siguiente. Aquí me puedo poner un poco sentimental. Un tal Armin me dice, no, el cara de perro, porque no era Armin, ¿no? No era Armin, era el cara de perro, porque el señor Wow Wow me dice, necesito a alguien. Gracias, Camilita, thank you. Y me dice el agente Wow Wow, me dice, necesito a alguien que tenga una profesión bien chingona. Y yo dije, trabajo, pues va. Yo soy Nicky, apellido Puñeta, y soy cantante, manín. Perfecto, súbete. Cuando entro, me dicen, esto es un secuestro, te quitamos las comunicaciones, te tapamos la boca, vamos a matarte si no das todo tu dinero. Y yo me cagué, en persona me cagué, porque era la primera vez que me secuestraban en rol. Y sale Levi, puta madre, cállate, con la voz, no sé imitarla, perdón. Fue la primera vez que escuché la voz de Levi, o de Levi. Y me dijeron, ajá, ¿tú a qué te dedicas? Yo dije, no, yo soy cantante. A ver, canta. Y fue donde canté. ¿Dónde está la gata que no baja ni miran para adelante? Y se echaron a reír. Le gustó lo que hice. Luego de eso, luego de que me atracaron y Ulises, no me acuerdo el nombre de Ulises en el rol, me salvó. Me seguí cruzando con ellos dos, ¿no? Me seguí cruzando con ellos dos. Y total, digamos que me hice muy amigo de Levi. Roleábamos todos los días. Ya saben, la amistad que se formó ahí con Levi, con el Nicky. Abdul, gracias, Abdul. Gracias, muchachos. Y comenzamos a rolear y tal. Llegó un momento que roleábamos tantos días y yo veía los streams de Stylus. Cuando él preguntaba, ¿quién es el Nicky? ¿Quién es? No sé quién es. ¿Quién es el que hace al Nicky? Y yo no lo decía porque me daba pena.
O sea, porque yo no quería que dijera, no, soy yo. Entonces me daba pena y no lo decía. Me quedaba callado, pero yo veía el stream de Stylus. Mientras, cuando yo no estaba en stream, me quedaba viéndolo a él. Cuando estábamos roleando juntos. Cuando llegó un momento que él preguntó, ¿quién es el Nicky? Estábamos en el hospital, acabamos de rolear. Yo dije, bueno, está bien. Yo, hermano, yo soy el Nicky. Me acuerdo que dijeron, verga, ¿no te pareces un orto? Yo pensé que era un viejo y eres un niño, cabrón, y tal. Nos echamos a reír un montonazo. Y luego, Stylus me hostió. Me volví loco. Me volví muy loco. Incluso tenía la voz activada en el rol. Y grité, ¡Stylus! Pero lo grité duro. Y ahí en ese momento estaba con Armin. Y Armin como que, ¡verga, los hostiaron! O sea, nos salimos del rol completamente. O sea, el rol valió verga. Porque literalmente estábamos rodeando y yo grito en el rol, ¡Stylus! Claro, porque mi récord de espectadores, o sea, me raidió con 1,000 personas. Yo quedé loco. O sea, yo en mi vida había tenido tanta gente. Ni pensé tener tanta gente. Y entonces sale Obsession. Verga, lo raidearon. Me voy, ¿qué tal? Y se echaron a reír todo el mundo. Luego de eso, al día siguiente, yo no dije nada. Dije, bueno, me raidearon, está bien. Se lo agradecí mucho. Y yo dije, las cosas van a seguir igual. Al día siguiente dije, voy a jugar Detroit Become Human. Voy a descansar un poco de GTA. Y dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Me van a ver mis 10, 15 personas igual. Cuando yo prendo directo y veo que muchos de ustedes comienzan a ver mi directo, veo los espectadores. 30, yo digo, what? Tengo 30 personas viendo Detroit Become Human. O sea, what the fuck? Y este montonazo de gente, ¿de dónde salió, sabes? 40, yo, what? ¿40 de a dónde? ¿40 de a dónde? ¿Sabes? No entiendo. 50, yo, ¿ah? Yo no sé qué pasa. Yo estoy viviendo un sueño y sigo viviendo un sueño. Luego de eso, vamos a rolear otra vez. Y me acuerdo que me dio muchísima risa y muchísima emoción. Estábamos roleando y de repente Obsession me dice, ¡ey, Nicky, fuera de pedo! No sé si ustedes lo recuerden. Me dice, ¡ey, Nicky, fuera de pedo! ¿Cuál es tu canal? Así, fuera de... O sea, se salió el rol Obsession, así de chill. Fuera de pedo, ¿cuál es tu canal? Y yo pues le dije, ¿se acuerdan? Y yo le dije, Ali-C22. Cuando veo que sube ese número, se lo agradecí. Me fui súper contento cuando terminé el stream. Me fui súper contento a la cama, estaba súper contento. Y después, Stylus me dice, hermano, hay un juego de terror que voy a jugarlo con Obsession y con Nords. Quiero que tú estés. Yo quedé. Fue un sentimiento de miedo, de temor, porque me daba, ¿sabes? Me daba como miedito, me daba miedito, porque iba a estar con unos grandes, ¿me explico? Pero de alegría al mismo tiempo. Y cuando yo entro a la llamada de Discord y escucho la voz de... La primera voz que escucho es la de Stylus. Oh, hermano, ¿cómo estás? Yo me cagué. Se vio en el stream. No creo que el stream de todo. Yo me cagué enseguida. Y escucho la voz de Obsession y la de North. Yo dije, verga, no la puedo cagar. Dije, y no era yo porque tenía mucha vergüenza, ¿sabes? Y escuchaba, hola, Ali, ¿cómo estás? Y tal. Y yo, bien, bien. Con gallo. Bien. Yo estoy bien. ¿Tú cómo estás tú? Yo estoy bien. Y yo estaba súper cagado, ¿sabes? Estaba súper cagado. Y después fue avanzando un poco. Fue avanzando un poco el stream, ¿no? Me fui soltando un poco y yo vi la oportunidad. El enemigo que teníamos era flaca. Yo le dije, esta es la flaca. Que salieron muchos memes en TikTok, que vieron que muchos hicieron. Y todo el mundo quiere a la flaca, ¿no? ¿Recuerdan a la flaca, no, chat? ¿Recuerdan a la flaca que le cantábamos y tal? ¿Te acuerdan de eso? Ok. Fue muy divertido, me lo pasé muy bien. Ah, claro. Y recuerdo que Obsession y Stylus y North dijeron, bueno, no empezamos a jugar si Ali no tiene 1,000 viewers. O sea, ahí quedé. Cuando dijeron eso, si Ali no tiene 1,000 viewers, no empezamos. Gracias, Camilita, muchas gracias. Thank you. Yo estaba súper asustado y tal. Me divertí muchísimo. Me despedí de los muchachos y tal. Le di gracias a Dios enseguida porque la ayuda que me dieron ellos no me la dio nadie. La ayuda a ese nivel. Porque quiero hacer un pequeño inciso antes de seguir la historia. Que es que tomaron una buena elección sobre a qué streamer seguir. Ustedes simplemente no siguieron a buenos streamers. Siguieron a buenas personas. Siguieron a buenas personas. No a buenos streamers, que lo son. Siguieron a buenas personas de gran corazón. Porque tengan en cuenta esto. Ellos simplemente pudieron pasar, ¿sabes? Pudieron pasar. Nicky, me gusta lo que haces, pero hasta ahí. Gracias, fue un placer jugar contigo. Chao. No, me ayudaron. O sea, están viendo la calidad de personas que son. Eso es lo que quiero decir. Pudieron decir, bueno, Nicky, gracias, gracias a todos, gracias por todo. Hablamos, estamos en contacto. No, lo que hicieron fue ayudarme. Ali, llega el desafío. Llega el desafío y veo que Obsession, Nords y Stylus me comienzan a hacer vouch para que me metan en el desafío. Y yo dije, verga, o sea, ahí sí me cagué. El mojón se me aguó. O sea,
yo cagaba agua. Estaba súper asustado. Súper asustado. O sea, yo cagaba agua. Porque iba a estar con los streamers más grandes de Latinoamérica y muchos streamers grandes de Europa. Y entonces me dice Stylus, me dijo por Instagram: hermano, ya estás en la serie, toma, de una. Aprende a jugar Minecraft, que mañana nos toca streamear el desafío. ¿Qué de what? Me cagué. Llamé a mi mamá, a mi papá y, oye, yo no tengo ni puta idea de Minecraft. Voy a hacer el ridículo. Pero nada, me metí. Y el hecho de que me han recomendado para entrar al desafío fue brutal. O sea, fue brutal. Por eso les digo que son unas grandes personas, muchachos. Ellos tres. Stylus, Obsession, Nords. De verdad, por ahí leí que hicimos famosa a la persona correcta. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y nunca dejen de apoyarlos, muchachos, que son unas grandísimas personas. Y entonces, recuerdan que a ver, yo soy una puta mierda pa'l Minecraft. Entonces, yo en mi mente dije, ok, soy malo en el Minecraft. Me toca tomar mi papel en el Minecraft. Inventé el rol de Mamá Nikis puñeta, que le hacía los panes a Obsession, a Nords. Y a Stylus mientras ellos minaban, recuerda. Mientras ellos minaban, yo estaba de mamá Nikis, de mamá luchona. Luego intenté minar yo solito. Lo hicimos, gente, lo hicimos. Minamos nosotros solitos, recuerdan eso, ¿verdad? Fue brutal, minamos nosotros solos. Que ustedes estaban súper preocupados por mí. O sea, yo estaba asustado, pero a la vez me sentía protegido por ustedes. Ali, cuidado con eso. Ali, cuidado con aquello. El día del gulag, que ganamos al último segundo, ¿lo recuerdan? Que F. Roger, lo lamento, Roger. Te pido disculpas, manín, Roger, de corazón. Te pido disculpas. Y a lo último le pegué la bomba a Roger y ¡prum! Fue súper épico. Y sobrevivimos los tres, Obsession, Stylus y yo. ¡A huevo, Ali, a huevo! Y los tres saltando, súper contentos. ¡No! ¡Vamos! 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 Y entonces yo veía que esto me faltó, gente. Esto me faltó. Yo prendí un stream de Five Nights at Freddy's, ¿no? Después de todo eso. Y yo dije, yo creo que ya, ¿no? Ya pasó la fiesta y tal. Cuando veo la cantidad de gente que había jugando Five Nights at Freddy's. Una locura. Una locura. Y quiero terminar dándole las gracias a ustedes por su tiempo, que es lo más importante, por estar aquí conmigo día a día. Se lo súper agradezco. Y gracias por hacer parte de esto. Y aquí termina la historia, muchachos. Espero les haya gustado. Y se acabó la música. Timing perfecto. Papi, pero ven acá una preguntita. ¿Dónde? ¿What the fuck? ¿Cómo? ¡Stylus! ¡Brrr! ¡Hermano! ¡Aniki! Un momento, hermano, que estoy aquí en modo... ¡Stylus! No, hermano. ¡Brother! No, clubs de la noche. ¡Stylus, hermano! No, ¡brother, pero hola! ¡Bro! ¿Dónde está la gata que no van a ni mirar para adelante? ¿Dónde está el corillo llenado de maleantes? ¡O palatico para hacer el cambre! Ahora, parece que se va a bajar el trago. Pues ya que ya gata que no están mirando. ¡Hermanito! ¡Stylus, hermano! Dios santo, brother, no hacía falta, hermanito. Muchas gracias, loco. La concha de la lora. Ey, hermano, de verdad, todo lo que has hecho por mí, hermanito, de verdad, muchas gracias, Stylus, loco. De verdad, hermano, muchas gracias. Todo lo que has hecho por mí, brother. No me lo creo. Estoy soñando, qué verga. Ey.